El rock and roll para mí siempre ha influido en mi vida enormemente desde que lo oí, sin siquiera comprenderlo ni musicalmente ni lingüísticamente. El rock and roll porque nació con nosotros casi. O sea, eso es parte de mi ADN. El rock and roll era nuestra vida. ¿Qué te puedo decir? Es lo que me gustaba. Éramos adolescentes y era lo que estaba en la onda. Era la música de nuestra generación. Algo pasa con esa música. No sé si es la fuerza, es la rebeldía, es la bulla. El rock and roll para mí fue un escape. Y la música que me hace sentir. Eso es lo que uno tiene por dentro. Era la música que a mí se me metía en los dedos. Es como una enfermedad que tú tienes dentro del cuerpo, que eso no se cura. Es como algo que se te mete en las venas y es muy difícil escapar de eso. La Habana, década de los 60. Todo cambió entonces. Los hombres se dejaron crecer el cabello y la barba. Las mujeres aprendieron a desnudarse con naturalidad. Cambió el modo de vestir y de amar y se inició la liberación del sexo y de otras drogas para soñar. Gabriel García Márquez. Sí, la nostalgia sigue siendo igual que antes. Bueno, yo escogí rock and roll porque en el momento que yo empecé a oír rock and roll, la mayoría de los amigos míos, todo lo que me rodeaba, pues esa era la música que oían. Cuando la gente oía son y guaracha, eso, uno está permeado, pero yo oía Led Zeppelin, oía Jimi Hendrix, oía Pink Floyd. Oímos una plaquita así que estuve sanchado por un lado y Ana por el otro. Empecé a oír canciones de los Beatles, canciones de Rolling Stone, y fue como un choque para mí. Teníamos un tocadisco y mi papá oía música cubana y mi mamá música americana. El primer disco que a mí en realidad me motivó a pensar que yo podía ser músico alguna vez en mi vida fue un disco de Elvis Presley. Ahí fue donde empezó también aquello de lo de Elvis Presley, lo de los Beatles. Ver tocar a mi hermano también me embulló un poquito, tú sabes, yo hacía mi guitarra clásica. Eso estaba desde Radio Grammar, que empezaban a poner música americana, ya eso ya yo lo oía desde esa época. Yo estaba una vez acostado en mi cama, entonces ponen un disco de Polanca en Radio Grammar, entonces viene, después ponen otro en Nice Daca y ahí me cogió la cosa. Yo me recuerdo con 17 años, en el año 65, estar oyendo Juan Perillano en La Voz de las Américas todos los sábados a las 8 de la noche. Emisoras que me había dicho, quizás, otro compañerito de la secundaria, y me dijo, hay una emisora ahí que se está oyendo, que es un vacilón. Nos pasábamos toda la madrugada oyendo música, o me quedaba dormido oyendo Baker Street. Baker Street from KAY en Little Rock. Mi mamá a las 6 de la mañana, a las 7 me la apagaba, yo la sentía que la apagaba. Nosotros conocíamos la música americana a través de la WQAM. WQAM, Miami, Florida. Y por ahí, en esa influencia, oyendo esa estación que era de Miami, WQAM, todos los días. Y de ahí un día dijimos, vamos a una banda. Dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta. Además, los 60 fueron un periodo extraordinario, ¿no? Sí. Había demasiadas cosas mezcladas por el camino, que era una especie como de ruptura con lo que ya existía, donde quiera que viniera. Éramos teenagers, los teenagers viven su vida en cualquier lado. Nosotros vivimos con más intensidad que todos los ingleses juntos y que todos los norteamericanos juntos. Porque todos somos lo que imaginar nosotros.
y recuerdo perfectamente que la primera pieza que escuché, de la cual tuve una conciencia exacta de cuál era el título, de cómo era y me encantó, era el tema Day Tripper. Esto es una, es un bichito que nos picó, que me picó a mí y a muchísimos más en los años 60, y este bichito salió de los Beatles. En realidad me enamoré de los Beatles. Ahí fue donde yo, cuando yo oí a los Beatles, fue donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. La música que llegaba a Cuba, o sea, no había esa posibilidad de entrar discos, que era todavía lo que existía, o sea, las placas aquellas, todo entraba casi de contrabando. Cualquier cosa que viniera de afuera, aquello era tan, estábamos tan reprimidos y tan, todo estaba tan negativo, y como quiera que sea, eso fue una cosa que fue mundial. Y de esa forma lo vimos incorporando y haciendo una especie de rock anglosajón cubano, diría yo. Y lógicamente era una tendencia de la juventud de, por ese tipo de música y por ese estilo de vida, ¿no? Que habían sobre todo exaltado los Beatles, que fue cuando yo era un teenager. Bien difícil. Primero, no había recursos. Hizo otro bajo, y otro más, y otros, pero siempre fueron anchos de brazos y pesados en general. Lo que ocurría y lo que ocurrirá es que las clavijas tienen que ser de contrabajo, y si los brazos no son anchos, las llaves no caben. Ah, pero el último, a pesar de los pesares, quedó que ni un Fender. Reinaldo Montero, el hacedor de bajos. No había ninguna tienda, porque la gente no entiende esa parte. No había tienda donde comprar una guitarra, ni de comprar un juego de cuerdas, ni de comprar un platillo. Mi primer gran objetivo fue, pues, lógicamente, primero tener una guitarra. Imagínate, comprar una guitarra eléctrica en Cuba era una empresa. Pedro Caña, que era uno de los guitarristas que estaban en esos momentos tocando en Cuba, en una banda que se llamaba Los Gnomos, estaba vendiendo una guitarra que tenía, que era una guitarra checa, que es de marca Star. Y esa guitarra la compré. Me la compró mi tía. La primera guitarra la hice yo, porque mi familia no tenía dinero para comprar una guitarra eléctrica. Yo no tocaba guitarra en ese tiempo, tocaba piano, y como el piano pesaba mucho, lo bajamos de las escaleras de mi casa entre 200 muchachos para llevarlo a una fiesta. Siempre me gustó el piano, pero lo veía muy difícil. Y como en Cuba no había piano, entonces dije, bueno, lo más fácil que hay es una guitarra. Había que tocar o guitarra, o bajo, o batería. Y de esos tres, que más me gustaba era la batería, entonces por eso fue que empecé a tocar batería. Yo aprendí con la guitarra a unos vecinos. Por eso tuve que tocar la guitarra a la derecha, porque en realidad yo soy zurdo. Vendí esa Star y compré una Musima, que era una guitarra también alemana. Yo tocaba con una Musima cuando empecé. Y todo el mundo quería tocar como Musima después. Tenía un amigo que vivía en Santiago de las Vegas que se llamaba Eddie, y hasta Santiago de las Vegas íbamos a buscarlo para poder usar la guitarra Musima que él tenía. Un día se fue a la bocina en bajo y hubo que ir a San Cristóbal en Pinar del Río a una gente que gentilmente nos prestó una bocina. Mi padre era un buen artesano y fue el que me fabricó mi primera guitarra y mi segunda guitarra. Cada uno salió a hacerse su guitarra. A mí me la hizo un carpintero. Era de cedro, pesaba una tonelada, era un tronco de cedro así, inmenso. Y la convertimos en bajo, porque para no tener dos guitarras, bueno, era una guitarra que le pusimos como unas cuerdas más gruesas y eso es lo que hacía debajo. Yo tenía una guitarra con una cuerda inventada, que era con un alambre que todos los rockeros de esa época lo saben, es un alambre de teléfono que lo pelábamos. Tocar con esa guitarra había que ser campeones. Había campeón porque eran unas cuerdas bien malas y con esa fue mi primera guitarra, una guitarra bien fea. Escogí la guitarra y la conseguí cambiándolo por un disco Help de los Beatles. Yo creo que nosotros nomás que teníamos un instrumento. Mi madre me compró una guitarra checa marca Star roja, que era en aquella época era, sí, era un tesoro. Yo me acuerdo que el primer bajo que yo tenía era una guitarra que lo convertimos en bajo, con cuerdas de piano. Cuando yo llegaba a los ensayos a mi casa, los dedos los tenían sangre viva. ¿Sabes lo que es darle una cuerda de piano? Siempre rogábamos que no se rompiera la cuerda de bajo, porque si se partía la cuerda de bajo, se acabó la fiesta, porque era imposible conseguir cuerda de bajo. Cuando tenía 12 años, empecé a hacer guitarras del closet de mi casa. De los closets, eran unas tablas muy largas. ¿Sí? Mira, la batería fue un snare de
un redoblante del colegio de la banda de música. Y el viejo me hizo un platillo de una cazuela y ese fue mi primer drum. Yo recuerdo que la primera batería que toqué fue la de Chani, una batería hecha en Cuba, que tenía la piel, el bombo delante. La piel delante era la piel de chivo, pero con pelo y todo, es decir, todavía ni afeitado. Fue un chivo que había muerto ahí en Paseo y Quinta, frente a la cocinita, y le quitamos la piel y con ese hicimos un redoblante que cada vez que tocábamos teníamos que ponerle una vela abajo para que la piel se estirara. Mira, para conseguir un parche de batería yo tenía que ir al hospital y pedir una placa. Entonces me daban las placas viejas que ya habían sido usadas, que tenían todos los huesos del cuerpo reflejados ahí. Y entonces en el primer tontón yo tenía un codo. Era un codo hecho. El segundo tontón, una rodilla. El tontón de pie era un estómago, a lo mejor. Y por supuesto, el bombo era el cráneo. Había que pegarlo con una cola especial. Y cuando se partía, había que parar la fiesta porque el proceso que llevaba de cambiar el head del parche de la caja era como una hora, que nadie iba a esperar eso en una fiesta. A mediación de la fiesta, pues casi siempre, o el lugar donde tocábamos, no podíamos terminarlo, algo se rompía. Los pedales míos hacían una bulla terrible, porque eran malos. Y los equipos se hacían prácticamente con bombillos antiguos de Sylvania. Existían algunos técnicos que por un precio módico, ¿no?, te hacían un equipo de 100 watts, de 120, 150 quizás, porque el recurso no ayudaba mucho, tecnológico. Y bueno, le hacían los chasis, parecía un Fender, parecía un Yamaha. Muchas veces se transportaban los instrumentos, a veces, si era cerca donde íbamos a tocar, a pie. Bueno, siempre había gente. Estaba dispuesta a cargar los instrumentos para poderse meter en la fiesta, ¿no? Es decir, no nos parábamos en el decir que no tenemos esto, no podemos hacer rock and roll porque no tenemos instrumentos. Ya después nos fuimos arreglando por ahí y ensayamos en la compañía de teléfono con unos instrumentos que habían ahí de los años 50, pero bueno, con eso resolvíamos, con eso empezamos a ensayar. Los primeros grupos musicales de Cuba se llaman los Jets, los Kents. ¡Ay, si se acuerdan de mí! En la práctica parece que el rock and roll no estaba prohibido, aunque tampoco se le alentaba, sino todo lo contrario. En aquellos primeros años de la década de los 60, el archipiélago se llenó de grupos, si bien La Habana se erigió en capital del rock hecho en casa. Humberto Manduley, El Rock en Cuba. Mi primer grupo, lo primero que yo hice, fue imitar a Chapotín, tocando la guarapachanga y todas aquellas cosas. Teníamos un grupo que se llamaba Los Asesinos del Ritmo. Fueron los Fariseos, amén. Así se llamaban, los Fariseos, amén. Decía en el bombo, tenían puesto eso. Eran de la víbora. Y el primer grupo que toqué, creo que se llamaba Los Lee, que era un grupo de Marianao, imagínate. Ya después surgen Sesión Oculta, Primera Generación, y surge Alma Vertiginosa, que ha sido para mí, no porque yo haya pertenecido a ellos, pero parece que es un ícono. Era una banda muy popular en esa época, una banda legendaria, diría yo. Porque generalmente había muchos grupos anteriores, pero eran grupos de paso y no tenían esa fuerza como lo cogió el grupo Alma Vertiginosa. Me llama mi primera esposa y me dice: oye, para que te están llamando para que vayas a Casedito, allá en Miramar, te están buscando un bajista en Alma Vertiginosa. Habían varios talentos en el grupo de músicos, principalmente Edito, Ricardo Edith Martínez, que él, para la época y para la corta edad que tenía, ya estaba componiendo. Chucho me dice que Michael quería hacer un grupo nuevo y toda la cuestión y eso, que si yo quería ser parte del grupo. Y entonces yo le dije que sí, que me interesaba. Y sobre todo me interesaba si íbamos a hacer temas también originales. Juanito, que ya cantaba con los Almas Vertiginosas, el Pepino, y Omar Pitaluga, el guitarrista, habían empujado, si se puede decir, o intercedido para que yo tocara con los Almas. Y mi primera experiencia tocando bajo fue con Jesús Vázquez, con Humberto Manrufo y con Bartolo, que después ellos integraron el grupo Sesiones Ocultas. El cantante era Jorge Conde, el guitarrista Chucho Vázquez
y el bajista Castelli. Toqué con los Yen, toqué con los Sesiones Ocultas, toqué con RH. Toqué con los Tempus, después se armó una banda que fue un compendio de diferentes bandas que se fueron desarmando, que fue RH. Y la primera banda sí que tuve de buena fue con RH. Me divertí muchísimo tocando rock, tocaban los Jet, fue mi primera banda así buena que ganaba dinero, tocábamos en fiesta. Toqué en los Jet como del año 70, soy uno de los fundadores de los Jet en los años 60 y pico. Toqué con los Jet, siempre he tocado con los Jet. Toqué con los Jet, toqué con los Tyson, toqué... El grupo que toqué, los Jet. Me uno con Chani, que hicimos los Espontáneos, que posteriores se convierte en Sonido. Jorge Chicoy era el lead guitar en ese momento y yo entré como segunda guitarra. Toqué con Fariseo, después con Sonido X, con Chani. En Cuba toqué con Sonido X, con los Impactos, con los Barba, con Armas Vertiginosas, con los Flores Plásticas, con los Pumas. Siempre estuve con los Pacific, fueron 3-4 años nada más, del 65 al 67, 68 más o menos. Los Guas era Robertico Núñez en el bajo, Eduardo Frontera en la batería, Lázaro Anguero cantando y una guitarra prima. Yo empiezo con el grupo Los Guas. Para mí tocar con ese grupo era una cosa grande porque ya ese grupo tenía nombre. Estábamos en el servicio militar, en la Marina y toda esa cosa. Y formé el nuevo grupo con Kiki. He cantado con los Wax casi toda mi vida y canté con un grupo que se llamó Imágenes también. Y formamos esa banda con René Soler, Víctor de la Fuente, que actualmente está tocando conmigo en el bajo, y guitarrista como Tony Vázquez, el Yuma. Jorge Soliño en el bajo tocó con nosotros. Estaba Lourdes, que fue la única rockera, mujer rockera de aquel entonces, que tocaba con nosotros, que tocaba la guitarra rítmica. Fuimos el primer trío de rock and roll conocido. Éramos Pedro Caña, Héctor Arco y yo. El grupo, pues bueno, fue tomando importancia dentro de la Víbora. Y los tres decidimos dar un paso más y nos ingresamos al conservatorio. Toqué con los Mensajeros y con los Gnomos. Me encantaría que nos pudiéramos volver a reunir, aunque sea un día, y decir, bueno, vamos a ya un poco con las cosas que hicimos en esa época. Toqué con el grupo Danger. Un grupo que ensayaba a media cuadra las Sesiones Ocultas, que ya habían empezado en el año 70. Hasta que el batería de las Sesiones en aquel momento era Francisco Sosa, Pancho. Se separó de las Sesiones y decidió armar conmigo. Y entonces ahí surgieron los Nueva Generación. Estuve un tiempito con Heiser, estuve un tiempito con Sputnik, hasta que por fin ya caigo en Nueva Generación. Los integrantes eran Aldo Barrio, la rítmica, Julito en el bajo. En la guitarra prima estaba Antonio Vázquez, el Yuma, y cantando estaba Manolo el Salsa, Manolo Echevarría, famoso Manolo el Salsa en Cuba. Estábamos siempre mano a mano por los grupos llamados Sesión Oculta. Cuando yo entro, el guitarrista primo era Miguelito Peter Franto, el bajista era Aldo, el Yeso era el cantante y yo era el batería. Nosotros hacíamos un rock muy oscuro y no era un rock como el de los Beatles, un rock como Beach Boys, sino es un rock demasiado expresivo. Cuando hablamos del Perú, le desintegré en la banda Aldo, me dice, me ha roto el mejor piquete que he tenido en mi vida. Se fue Felito y me fui yo. Esta banda para mí fue mi vida. Integré por un tiempo Nueva Generación hasta que Julio Pereira, Manolo El Salsa, Jorge Soliño hicimos el grupo Sombra Blanca. Una banda que fue la que más marcó mi vida porque de ahí salió una hermandad grande. Julio Lechón me invitó a formar parte de lo que sería una de las estructuras del grupo Sombra Blanca. Nosotros tocábamos un rock and roll que nadie se atrevió a tocar en aquellos tiempos. Estábamos muy contentos con eso
de que queríamos hacer cosas que no tuvieran otros grupos. Entré en Sombras Blancas y con los años fueron pasando los grupos, ¿no? Toqué con la guerrilla de Landy. Toqué con Landy y su guerrilla al principio. Landy me contactó y yo empecé a tocar con Landy. Yo tenía la guerrilla de Landy, que era un grupo de rock. Lo que pasa es que tenía varios nombres, pero nunca fue el mismo nombre. Siempre le llamaron la guerrilla de Landy. Yo el primer grupo de rock que toqué fue con los Hanks en el año 69. Hoopy Hanks. Y ahí fue, es uno de los pioneros del rock moderno de Cuba. Claro, había otro, Luis Bravo, Raúl Gómez. Cuando yo entré, estaba Pachi, era el cantante, Mario Vázquez, era el guitarrista, Mayito Vázquez, Pupi, que era el director que tocaba la guitarra rítmica, Panchito el bajo, Ringo la batería y yo el saxofón tenor. Teníamos una batería que era una batería muy macho, tocaba muy bien, con una gran fortaleza, con un sonido muy peculiar en la caja, que era Ringo. Para mí Ringo era el ídolo de los bateristas. Cuba. O sea, ver a Ringo tocar era como ver a John Bonham. Andaba por 10 de octubre y oigo la música. Yo sabía que los Hanks estaban tocando y encuentro unas figuras increíbles tocando y cantando. Veo a Ringo tocando Rhythm and Blues y Apache cantando. Y esa fue tremenda impresión que no ha logrado nunca borrarse de otras bandas cubanas. Empecé a tocar con los primera generación, que anteriormente eran Fariseo, que estaba Elaine, Raúl, Murphy. La guerrilla del Doni, que en realidad fue lo que más quedó ahí en la zona donde vivíamos nosotros, ¿no? La zona que abarcaba de Altabana hacia atrás. Yo pasé por una fiesta y estaban tocando los Átomos. El cantante no llegaba y yo canté Black is Black. Entonces Patilla, Enrique Illa, el director decidió contratarme, vaya, el contrato es, quiero decir, para el party, ¿no? Era el grupo Los Walkers y recuerdo que el cantante que estaba en esa banda, ese entonces era Jorge Conde, que para mí siempre fue el rey del rock cubano. Un tipo muy querido, un artista auténtico, te guste o no, metía forro, no metía forro, el Conde cuando se separaba en el escenario era un artista. Voy pasando por Santa Catalina y siento que estaba sonando algo de lo que a mí me gustaba. Y eran los Ken que estaban tocando. Estaba Ringo, Andy en la guitarra rítmica, Conde cantando, Amandito tocaba el bajo. El presentador nos pregunta, bueno, ¿cómo se llama el grupo? Y yo miro para la guitarra y digo, que son los Ken. Y se quedó con el nombre de Ken hasta el día de hoy. Con el nombre de quien quiera, el nombre de la guitarra, porque esto no es nada más que cigarro ni otra cosa, es el nombre de la guitarra. Empecé a tocar con los Ken, con Chano, con Ringo, con Armandito Gola en el bajo. Empezamos a ensayar arriba de la Piloto de Puente Grande, que era donde vivía Armandito. Entonces los Ken me dan una oportunidad porque Fran Tony viene para los Estados Unidos y me hicieron una audición, tiré todas mis letras en el piso. Satisfaction. Y decenas de combos interpretando covers, a menudo con letras apenas más o menos fonéticamente copiadas, los famosos forros de las originales, proliferaron en La Habana y el resto del país. Esto para suplir la necesidad de la afición de escuchar en vivo los éxitos de sus ídolos foráneos que laboriosamente perseguían en las emisiones por AM de radios extranjeras. Joss, breve historia del rock en Cuba. Siempre el cover. Hay muchas personas que lo que les gusta oír lo que ya conocen. Porque la gente lo que le gustaba oír, sobre todo a la juventud, es lo que oían en la W, lo que oían en el radio bajito. Eso. Y tú se lo tocabas y ellos lo sentían en vivo, tú sabes. Y era bien difícil, uno tenía que oír la música, tratar de sacarlo idénticamente. Fusilando, como decimos nosotros. Se oía por la radio, se sacaba y ya, no había más nada. Y la radio de allá, porque la de aquí no lo transmitía, ¿no? Entonces, o algún disco también. Se cogía el disco,
se oía, se sacaba la armonía, después sacaba la parte, sacaban las partes, sacaba la parte bajo, el otro sacaba su parte de batería, cada músico sacaba lo suyo. You ain't no support. Era el referente que uno tenía como músico, o sea, la música que escuchábamos y entonces tratábamos de imitarla. Entonces los grupos que más sonaban eran los grupos que mejor imitaban eso. No hay mejor manera ni manera más natural de aprender un instrumento que imitando lo que a ti te gusta. Eran los temas que se escuchaban en las emisoras norteamericanas y si no en su totalidad, al menos eran los temas que estaban en los LPs, en las placas, y eran los temas que de algún modo corrían de mano en mano. Cover de Los Animals, de Steppenwolf. Los Ken empezamos con el rock de los Rolling Stones, de los... una música más agresiva, ¿no?, que los Beatles. All sí, lanzaba Chicago y Blues Frontier. Los estándares, los clásicos de Pink Floyd, de Yes, de Ballet y Bronce, de Emerson, Lake and Palmer. Cosas de Led Zeppelin, porque el que no toca Escalera al Cielo en Cuba no toca rock. Y el que no toca Smoke on the Water no toca rock en Cuba. Sí, tocábamos La Guajira de Santana, tocábamos Ver Cómo Va, pero eso es parte de rock también, porque Santana hace rock and roll, aunque toque una guajira. Lo que uno hacía era disfrutar de la música rock haciendo los covers. Como era underground, satisfacía una demanda que necesitaba la juventud de la música que no podían escuchar. Como músico, me gustaría la música propia, pero no es lo que quiere el público. Habían estado bailando con esas canciones. Esos eran los números que los que habíamos crecido. Otros países tenían los Beatles, los Rolling Stones, los Bee Gees, los Deep Purple. Cuba tuvo a los Ken, a los Jet, a los Alma Vertiginosa y a muchos otros más. Y fue lo que llenamos un espacio y un tiempo que era una gran necesidad en aquel entonces. Que conste, aquella primera banda de aquellos cuatro loquitos, nunca nos atrevimos a tocar una canción de los Beatles, porque nos sonaban tan feas que pensábamos que era un agravio si tocábamos aquello. Empezamos haciendo covers de todos los demás, pero sí fuimos agregando canciones de que eran, de, por ejemplo, Fragoso, Guillermo Fragoso, que eres cantante. Yo creo que la cantidad de músicos buenos que ha dado Cuba es una lástima que no se la haya explotado en aquel entonces. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends I still can recall. Hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado totalmente y no para bien. Algunos ya han desaparecido, otros aún existen. En todos estos lugares he estado con amantes y con amigos que aún puedo recordar. Algunos ya han muerto, otros aún están vivos. A todos los he amado. John Lennon y Paul McCartney, In My Life. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Recuerdo esa época como algo muy bonito. Cuando estoy triste pienso en esos años y me da una inyección de vida. Que de cierta forma esa época nos marcó a todos para siempre. Siempre estábamos al tanto de quién ganaba los Hit Parade, el último disco que salía, la gira que daban los artistas. Me acuerdo que, por ejemplo, que tuvieron disco de los Beatles en Cuba era rico, era, tenía un pase general para toda la fiesta de 15 en Cuba.
tocamos en teatro, en muchas fiestas, casi prácticamente todos los sábados y domingos teníamos fiestas. Las fiestas particulares, especialmente las de 15 años de las muchachas, que eran las fiestas más grandes, donde había más recursos y demás, pues eran casi siempre las fiestas buenas. El deseo de tocar de nosotros era tan grande que a veces hasta tocábamos gratis. Cachonito, llega un momento que la oreja se te satura por lo horrible que suena, pero bueno, para nosotros en ese momento era divino y nos divertíamos. El ser humano y el cerebro tiene algo que la parte mala de tu vida, el hambre que pasamos. Yo pesaba 128 libras en Cuba, de lado yo no me veía. Una vez que tocamos, los RH tocaron en el rincón, no había ni agua para tomar y la gente siguió el día. No podía entrar más gente, la policía afuera. O sea, nosotros llegábamos a Santiago de las Vegas y era como si llegaran los Beatles. O sea, nosotros ahí hacíamos una fiesta en Santiago de las Vegas y la policía tenía que cerrar las calles. Vaya, eso era un acontecimiento ahí local. En las playas, Sonido X tocando para muchedumbres. Era una explosión en aquel tiempo. Ahora tocan un grupo de rock en una esquina o en un lugar y la gente lo mira normal y seguro que a lo mejor no le gusta. O prefieren reggaetón, o prefieren timba o otras cosas, pero cuando aquello era tremendo aquello. Siempre guardaré tremendos recuerdos de Cuba, de la juventud allá, de la fanaticada, que por cierto, es una de las más frescas y auténticas que yo he visto en mi vida. Teníamos un pueblo que nos seguía a donde quiera. Con cariño, con amor, con... Yo viví muchos momentos lindos, muchos momentos también desagradables, pero creo que los momentos buenos, ya solamente por estar haciendo la música que me gustaba y lo que quería hacer, opaca todo lo malo que me pudo haber pasado en aquel momento. Fue una época donde, tú sabes, luchamos, ¿no?, haciendo lo que nos gustaba. Mira, dentro de mí, yo vivo en esos años. Yo con el rock me detuve, es verdad. Yo me detuve con el tiempo y no lo niego, yo lo vacilo muchísimo haberme detenido con el tiempo. Esa fue una época muy linda de la vida de nosotros, a pesar de los problemas y las dificultades que teníamos para conseguir todas las cosas. Era una juventud bien sana. Aunque no hubiera nada ni de comer ni de tomar, pero se pasaba bien. Fue la mejor época de mi vida, porque yo tocaba todo, toda semana. Cuando no estaba en la música sí estaba triste porque mi papá vino en el 61 y yo me quedé solo en La Habana. Aquí nosotros caminamos por las calles de los recuerdos. Yo sí vivo de recuerdos. Y a mí nunca me ha dado pena decirlo. Yo no voy a maldecir la época, ¿no? Yo me divertí mucho. Y conocí, tuve muchos amigos. En ese aspecto tengo un recuerdo bonito, porque es la juventud que uno vivió. Pero lo malo de aquella época es la parte que no te dejaban prosperar, no te dejaban salir adelante con respecto a la música que uno quería hacer. Cuando estoy entre amigos, lo recuerdo con alegría. Pero a veces cuando estoy solo, no fue tan alegre. Porque fueron muchos calabozos, fueron demasiada represión. Muchas veces me tiraron en el piso, me pusieron las manos sin la cabeza. La posesión de un disco de los Beatles o los Rolling Stones podía llevarte de cabeza a una granja de rehabilitación. Un pantalón estrecho o una melena implicaban el más grave desafío a la moral revolucionaria. Había que olvidarse de una carrera en la universidad, una beca o cualquier posibilidad de superación si el comité de defensa informaba que en tu casa se oía música extranjera. Todo lo que los jóvenes de entonces disfrutaron por pleno derecho en teatros, plazas y parques, nosotros tuvimos que robarlo
y un viejo radio de baterías con una culpa delincuente en un apartado rincón. Andrés Reinaldo, Los Chicos de la W. Oír música en Cuba libremente era un delito. Decían que el rock era la música del enemigo, e incluso hasta el inglés. En mi tiempo no solo el rock estuvo prohibido, en mi tiempo la rumba estaba prohibida, en mi tiempo los santeros estaban prohibidos. Y todo eso son cosas que hoy se ven tan normales y tan, tú sabes, seguramente prohibir no va a ser una ayuda a nada. Yo creo que lo que estaba en el rock and roll, tanto de política, no era como que querían vivir la vida a su manera, vivir, tener un espacio en el mundo que nadie se metiera con uno. Y yo creo que eso fue lo que hicimos nosotros. Cuando tú tienes 16, 17, 18, 19 años, tú no tienes, tú sabes, límites. O sea, tú no ves límites, ni te interesan las impedimentas, ni te interesa lo que te va a pasar, ni te interesa nada. Lo único que te interesa es pasarla bien. Seguramente que en el nuestro rock and rollerismo, en el nuestro gustar de esta música, había una inmensa parte de rebeldía. Era algo que en esa época estaba como marginado. Tenías que tener mucho cuidado, porque no era reconocido. Para decirte la verdad, yo lo que quería ser famoso y tener acceso a muchachas, tomar y ganar dinero. Esa es la verdad. Era un movimiento sano. En realidad, nosotros lo que hacíamos era disfrutar de la música. Primero éramos muy jóvenes. Cuando uno es muy joven, hasta lo peor se disfruta, porque es la época donde uno vive con un optimismo natural. Estábamos haciendo algo que atraía gente, nos hacía sentir importantes. Éramos teenagers, los teenagers viven su vida en cualquier lado. Nosotros nos tocó vivirla entre penas, escaseces. Mi experiencia es la de todos los que... Sería una mentira decir, a mí no me pasó, a mí sí me pasó. Y considero un mentiroso aquel que diga que no le pasó algo. Si no le pasó fue porque no lo vivió, porque estuvo escondido en su casa, porque tuvo miedo, algo así. Pero todo aquello que tuvimos, lo que había que tener para tocar, para enfrentarnos, para hacer, lo hicimos. Y lo hicimos sabiendo de que podíamos en un momento determinado, sí, caer preso. El público no se podía pedir que fuera más porque era increíble como poníamos los lugares. Pero yo estaba mirando que cada vez había más policías siguiéndonos a nosotros. Porque ellos le llamaban a las personas que oían música del rock, sobre todo música americana, le llamaban que eso era diversionismo ideológico. Si yo me pintaba los ojos, o si me raspaba la cabeza, o si me pintaba un dragón en el pecho, eso era una desviación ideológica. Y si yo salía con una serpiente envuelta en el cuello, eso era también una desviación ideológica. ¿Cuántas fiestas no llegó la policía y la mandó a parar? Simplemente porque estábamos cantando en inglés. Nosotros no podíamos ir con el nombre de nosotros, teníamos que cambiar el nombre, porque si íbamos con el nombre de nosotros, no nos dejaban tocar. De llegar y armar los instrumentos y empezar a tocar, llegar la policía y se acabó. Y quitar los instrumentos, los músicos y no hay por qué, no puedes preguntar por qué. Nos cortaban las melenas, me acuerdo que los pantalones nosotros utilizábamos muy ajustados, nos los cortaban. Yo no creo que esa persecución tan tenaz haya existido en otra parte. Prácticamente nos veían como si fuéramos antisociales, o sea, gente que estaba en contra del proceso. Cuando llegué a la escuela Amadeo Roldán, me hicieron tres preguntas básicas. Tienes que pasar tres exámenes. Un examen musical, un examen vocal y un examen político. En los dos anteriores saqué 100, y en el político me suspendieron y no me dejaron entrar a la escuela. Te botaban de la escuela de arte, como a mí me botaron de la escuela de arte por tocar música americana. Recuerdo que nos citaron en un seccional de la Juventud Comunista y la función de esa reunión era convencernos, persuadirnos de que debíamos cambiar el nombre de los pacíficos a los guerrillas. La primera advertencia fue cambiarle el nombre de sesiones ocultas a sesiones. Porque ellos no entendían qué oculto teníamos nosotros. Hola,
una etapa que producto de tanta rechazo, yo llegué a odiar la música cubana. En aquella época la gente rechazaba y separaba. Rock es malo, lo cubano es bueno. Y nos enseñaron a odiar la cultura cubana. O sea, tratando de hacernos y ponernos una cultura, lo que hicieron fue el efecto contrario, que fueron colorados. Desgraciadamente esas personas, al final muchos de ellos están aquí en los Estados Unidos. Gente que dirigieron muy mal y lo que hicieron fue separar las cosas cuando deberían haberlas unido. Nunca pudimos ser profesionales, nunca nos permitieron llegar a la televisión como tal. Para tocar la música que nosotros hacíamos era solamente underground, es decir, no podíamos estar en lugares públicos, o sea, no podíamos presentar en la televisión, ni en la radio, ni en teatros importantes, tenían que ser cosas así marginales. Terminamos de tocar con una canción que nosotros tocábamos de Alice Cooper, School Out, y ahí mismo en el escenario el tipo mío padre se llevaron preso a Manolo, y Manolo dijo que estaba enfermo en los nervios, eso le costó que lo mandaran para Mazorra y le dieran 18 electroshocks. Entonces los músicos iban a donde estaba la unidad y hablaban y me sacaban, entonces, y así sucedía eso mucho. A mí la seguridad del Estado me va a buscar a tercer piso allá en el Vedado y me dice que tengo que acompañarlo. Fueron unos días en la seguridad del Estado y ya después, palomado. A mí me mandaron por Lumá por eso solamente, por tocar rock and roll y tener a mi papá en los Estados Unidos y no negarlo, tener el coraje de no negarlo. Lo recogieron con la rampa, estuvimos presos 3 años, no nos hicieron juicio. Y nunca en la vida nosotros ni violamos ni hicimos ningún daño a nadie. Simplemente queríamos vivir de otra forma, así como vivía el mundo entero. La imposición de muchas cosas tuvo una mala repercusión en las mentes de mucha gente. Tal vez, si me hubiera pasado eso aquí, hubiera sido diferente. Pero en las condiciones que había en Cuba en aquel momento, yo decía, yo aquí no quiero ser músico. Tuve muchos compañeros talentosos que se quedaron en el camino. Otros que se aburrieron, otros se cansaron. Otros no quisieron soñar más, se dedicaron a otra cosa. Tenías que decidir qué vas a hacer. Si vas a ser músico profesional, no puedes tocar rock and roll. Se vieron obligados a cambiar la música que a ellos les gustaba, el estilo que a ellos les gustaba, por otro tipo de música para poder sobrevivir. Gracias a Dios que yo salí de ese hueco. Yo salí de ese hueco. Me quedé, cambié, fui buscando diferentes caminos. La cosa que más pena me da en todo eso es que en una etapa donde vivieron decenas y decenas de artistas, músicos cubanos, no quedó impreso nada. Creo que hubiera sido lindo que hubiéramos podido dejar un legado de la parte original de lo que hacíamos. Se perdieron miles de cosas de mi época, eso sí, fue mortal. Aquí se perdieron, se las llevó el viento. Esas piezas eran cosas que se ejecutaban en vivo y la gente llegaba a aprendérselas de verlas y verlas y verlas, pero eso nunca se grabó. O sea, fue nuestra vida, fue nuestra historia. Y sin embargo, eso se perdió ahí. Se perdió. Estábamos tocando mi grupo y los Amovertinos. Y ese día hubo una redada del ministerio. Llegaron la gente de las tropas especiales e hicieron una redada. Fue algo lamentable, fue algo muy lamentable. Nadie lo pudo evitar, pero está claro que fue parte de la historia, también del devenir del rock aquí en la isla. Un momento negro, pero fue así.
No podemos decirlo de otra manera. Los AMA los metieron 58 días injustamente en Villa Marista por el único delito de hacer rock. Todo el mundo preso, instrumentos decomisados. Y nada, ahí se, ese fue el final de los AMA Vertiginosa. Después de todo eso, puedo decir que todo terminó en Cuba. Aquella bella historia que había comenzado en los mediados de los 60 y terminaba en los finales de los 70, concluye con la salida de muchos músicos por el Mariel en balsa. Se quedó La Habana sin músicos y quizá otras provincias amantes de rock and roll. ¿Qué hubiera sido Cuba sin esa represión en la música? Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Por eso a lo mejor fuimos rockeros. Pero quizás si no hubiera existido esa situación, a lo mejor a mí nunca me hubiera dado por el rock. A lo mejor hubiera dedicado mi carrera a la música cubana. A lo mejor mi mayor influencia quizás hubiera sido Ernesto La Cubana o Alejandro García Caturla. No lo pido. Mi abuelo preso político, mi padre preso político y a mí la persecución por ser rockero. Yo sabía que en cualquier momento iba a estar preso en Cuba. Y decidí venirme con mi padre y con mi familia. Nos quitaron todo, nuestra generación puede decir que la expulsaron de La Habana. Y producto de eso tuvimos un día que partir. Y creo que eso solamente la historia lo podrá explicar. Yo siempre viví en Cuba en el rock underground, canté con los Ken y terminé mis años en Cuba en el año 79, que me vine en balsa para acá. Todos casi me abandonaron y se fueron a la embajada del Perú. A otros no los he visto, otros me han enterado que se han muerto, otros han desaparecido. Si pudiera clavar un cuchillo en mi corazón y suicidarme ahí mismo en el escenario, ¿sería suficiente para tu lujuria de adolescente? ¿Sería de ayuda para aliviar tu dolor, para calmar tu mente? Si yo pudiera excavar profundamente en mi corazón, los sentimientos inundarían la página. ¿Te agradaría? ¿Te gustaría? ¿Pensarías que estoy loco? Está loco. Te dije que sé que es solo rock and roll, pero me gusta. Me gusta. Sí, me gusta. Mick Jagger y Keith Richards, It's Only Rock and Roll. Es muy duro tener que venir a una tierra extraña, una tierra que nos abrió los brazos con mucho amor, pero como quiera que sea, no es tu patria. Ya yo no sé ni cuál es mi música. He cambiado tanto que ya no sé ni cuál es mi música. En realidad yo aprendí a amar más a mi país estando aquí. Fue una generación que la mayoría tienen los sueños rotos. O sea, no pudieron hacer lo que querían en Cuba, que era una música que no la hacía, una generación muy sana. Y muchos no han podido hacerla tampoco, ni en Miami, en Estados Unidos. Contadas excepciones, ¿entiendes? Y te voy a decir una cosa, a pesar de que eso fue una época muy convulsa en el mundo, o sea, de que estaban los hippies y había muchas drogas, en Cuba no había drogas porque no existían las drogas, y no había alcohol porque era la ley seca. Era una juventud muy bonita, muy sana, y lo único que queríamos era hacer rock and roll. Y siempre tendríamos mucho que contar de los sinsabores y de la presión y de la represión, ¿no? Pero yo siempre trato un poco de recordarme de que fue un periodo muy agradable. Aprendimos a crear una felicidad, a ser felices en ese ambiente y apartarnos de todo, o sea, estar impermeable a todo lo que pasaba fuera nuestro. Ese periodo es importante por la luz que me dio como ser humano, ¿entiendes? Por la alegría con que vivíamos todos nosotros eso, no ganábamos nada por la música, no ganábamos nada, simplemente lo hacíamos porque nos gustaba, porque era una sensación de alguna manera de sentirte libre en un país que no lo era, ¿entiendes?
paradójicamente, con todas las represiones que teníamos, nosotros tuvimos la oportunidad, tú sabes, de realizarnos a través de esta música. Yo realicé muchos sueños míos. Yo toqué con muchos músicos, hicimos muchas bandas. Sí, a mí me parece que lo más importante que uno puede hacer en la vida es alimentar el espíritu de los demás. Pepino, Chano, Chicoy, El Conde, o sea, toda esta gente que fueron importantes, desgraciadamente no aparecen en los libros de textos de música en Cuba. En algún momento en la historia de este país se llegará alguien que escriba sobre la importancia que fue para la juventud cubana todo ese periodo de los años 70. Fui reconocido por la gente de mi época, o sea, por los vecinos, por los que iban a las fiestas de nosotros y se divertían, ¿entiendes? Disfrutaban de aquello, ¿no? O sea, yo tengo en mi mente imágenes de alegría. Yo era muy feliz en esa época. Tocando rock and roll para mí eso era la vida. Ya tenemos cierta edad y todavía sentimos, nos vibra el corazón y la sangre cuando oímos esa música. Hice todo lo que me dio la gana, verdaderamente, sin miedo ninguno, porque solo estaba haciendo música, no estaba en asunto de política, ni en asunto, estaba haciendo música. Por encima de todos los sinsabores y las anécdotas muchas que podamos contar, yo creo que fue una época muy agradable y que yo agradezco. Lo importante de todo eso fue la amistad que se creó alrededor de aquella locura, por decirlo así, porque estábamos prácticamente, tú sabes, como una rebelión. El rock para mí fue parte de toda una amistad, parte de las novias que tuvimos, parte de amores que tuvimos, parte de aventuras que tuvimos, parte de tantas vivencias. Eso no te lo quita nadie, ¿sabes? Todo eso, nadie te lo puede quitar. El rock no nos lo pueden quitar porque eso es lo que amamos. Desde que salí de servicio, en el año 69, hasta la fecha, yo soy un hombre feliz porque siempre he hecho lo que yo he querido hacer, tocar rock and roll. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que nos muramos, a lo mejor de viejitos, ya estamos viejitos, pero vamos a seguir con el rock por siempre. Y seguiré siempre, hasta que muera. Yo quisiera poder seguir cantando un tiempo más. Todavía yo no tengo la banda que yo hubiera querido tener. Todavía tengo el sueño de hacer la banda que yo quisiera tener. Se me hace un nudo en el pecho, ¿no? De aquella generación que uno pasó, de las cosas que uno quiso haber hecho, que no pudo. Si existiera la máquina del tiempo y yo tuviera la oportunidad de montarme la máquina del tiempo y me dijeran, ¿para dónde tú quieres ir? Sin ninguna vacilación, para esa época. Que viva el rock and roll. Los que nos queda de vida, los que nos queda de juventud, disfrutarlo y que quede algo para la historia. Y créeme que sí, la mayor victoria es esa, que estamos aquí, yo estoy aquí aún, y hasta que tenga fuerza voy a ser un personaje con esta proyección y con este amor por una estética que un buen día llegó a mi vida y que todavía estoy más que orgulloso de haber sido parte de todo esto. Y por primera vez soñé.
gustaría más que dar un concierto en Cuba para los nuevos fans cubanos de rock. Nada me gustaría más.